Muy buenas, eh, hoy tenemos invitado especial. Siempre, bueno, cada invitado es especial, pero especialmente hoy me hace ilusión eh, que, que esté aquí. Eh, Álvaro Domene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Rubén. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Eh, muy bien también. Eh, gracias por, eh, por acceder a la entrevista también. Y ¿quién es Álvaro? Vamos a empezar por, por el principio, como siempre. ¿Quién es Álvaro? Eh, un poco a qué te dedicas para poner un poco en contexto y en situación. Sí. Buena pregunta, porque sabía que le ibas a hacer y había pensado, venga va, prepárate algo así más formal, pero a la hora de la verdad, es, es la típica pereza, eh, entre, eh, pregunta que te hacen en todas las entrevistas y da bastante pereza, pero en este caso así más, más informal, vamos a ver. Bueno, yo, yo soy Álvaro, tengo 31 años, eh, soy de Barcelona y estudié Administración y Dirección de Empresas y ahora vivo en Finlandia hace unos seis años. Y no, no me dedico a nada relacionado directamente con lo que estudié, porque ahora estoy como de coordinador. Bueno, el, t el título es IT Service Manager en, en una agencia europea que hay aquí, que es la European Chemicals Agency. Entonces, un poco es mundo informática desde el punto de vista de la gestión. Uh -huh. y, y bueno, o sea, bueno, te dejo a ti que conduzcas. A ver no, si no, me lo sabes. no, es... Es interesante, eh, o sea, tienes perfil eh, más técnico, ¿no? Tienes perfil técnico, pero eh, ¿cómo hilas esto con el trading? Es decir, ¿cómo un día eh, tú descubres el trading y cómo, cómo empiezas o cuándo empiezas a trastear? Sí, pues, a ver, la verdad es que interés tuve desde que era bastante, digamos, joven. Lo que pasa es que nunca llegué a profundizar lo suficiente, o sea, es lo típico que hoy es algo, ves alguna película y dices, hostia, eso mola, ¿sabes? Pero no, no sabía muy bien por dónde encararlo o por dónde dirigirme si quería profundizar en ello. Y entonces, no sé, fueron pasando los años sin darle mucho más allá de eso. Me acuerdo que hice, igual cuando tenía 22 años o así, hice un curso de trading muy barato, de lo típico que había estas páginas web tipo que tenían como grupones, ofertas de esas, pues pillé un curso así muy barato y lo hice, pero bueno, sin más, me pareció un poco que no aprendía demasiado y tal. Entonces pasaron los años y cuando vine a Finlandia tenía unos 26, creo. O sea, esto fue y... antes de irte a Finlandia incluso, ¿no? ¿eh? Sí, sí, eso fue mucho antes. De hecho, no ah. había ni acabado la carrera, o sea, y ahí... A ver, tenía algo de interés en la carrera, se se hablaba algo, pero realmente nada 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 de profundizar, ni 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 te dicen cómo puedes encararlo si tú quieres eh, enfocarte en ello, ¿no? O sea, vamos, que no sabía por dónde empezar. Mm -hmm. Y fueron pasando los años y lo típico, ¿no? Que pues sigues buscándote la vida como puedes. Y entonces una vez ya estaba aquí en Finlandia, que empecé a empecé a tener un mejor salario y tal. Yo pensaba, bueno, pues sería interesante retomar esto para saber qué hacer, invertir el dinero, sacarle rentabilidad, ¿no? Y así, con el interés ese de sacarle rentabilidad a, a, al salario, digamos, fue cuando empecé a profundizar un poco más y no sé, no sé muy bien cómo, pero acabé, bueno, acabé, me salieron algunos anuncios tuyos, supongo, y me llamó la atención, porque yo siempre lo había enfocado. Al, al mundo, al tradicional, al manual, ¿no? Ahora no sé cómo, cómo también se llama. Y, y bueno, me salió un anuncio tuyo de cuando tenías la... La academia, la, ¿no? La otra academia que era gratuita, además. O sea, sí. sí y, y pues la verdad es que fue un buen gancho porque me pareció súper interesante y lo explicabas de una manera muy sencilla. Y entonces dije, bueno, esto parece, parece tal, voy a probar. Y entonces así fue cuando realmente empecé a profundizar de verdad porque hasta la fecha solo había tenido lo típico que dices que tienes interés pero que realmente luego lo explotas ese interés yo que sé lo típico mm. ves una peli El Lobo de Wall Street te gusta mucho tal dices venga va voy a intentar indagar un poco pero luego pasa el tiempo no haces nada y la vida sigue y esta vez ya pasaron muchos años mm. y cuando te encontré a ti pues no sé hará tres años o así Ahí fue la vez que realmente empecé en serio, por así decirlo. Uh -huh. Que, bueno, al, al principio cuando empiezas no sabes cómo va a ser, ¿no? De, de en serio o no. Pero claro, uh -huh. o sea, la, la, la manera en la que estaba hecha era como muy fácil de seguir y enseguida engancha. Y entonces uh -huh. ves que realmente ahí hay una oportunidad y puedes realmente aprender. Y eso fue. Sí, sí, sí ¿no? Porque al final eh, a mí me pasa que cuando dices eh, la parte de trading algorítmico, cuando dices cualquier cosa que sea algorítmico ya es como ah, o sea, te, te, el cerebro te dice uff, eh, complicado no eh, sí. y, y no tiene no tiene por qué al final eh, es como todo no eh, aunque bueno tiene, tiene un proceso cómo ¿Cómo está a día de hoy montada tu, tu operativa? Porque, bueno, estás aquí también porque la, la, sema, bueno, la semana pasada, iba a decir. La semana pasada sí fue cuando finalizó, pero el mes pasado eh, has quedado cuarto en, en el ranking de Argonet Zero, eh, lo cual me pareció muy, eh, una muy buena oportunidad para. Eh, porque yo, o sea, vamos teniendo contacto y me parece una buena oportunidad para tener este, este contacto más tal y que, y que mostrases todo, todo lo que haces y que, y que al final. Eh, pues, si a alguien le sirve para recoger ideas en su operativa, mejor que mejor. Entonces, eh, quedas cuarto. Eh, además, eh, bailando los últimos días, yo te veía también ahí entre, entre tercero, estabas tercero, ¿no? Segundo, cuarto, ¿no? Por ahí te vi. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo tienes montada la operativa? Eh, bueno, sí, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo tienes montado la operativa? Sí, bueno, pues evidentemente el portfolio es totalmente algorítmico, o sea, 100% automatizado. Y todos los sistemas se basan en pautas que hemos trabajado en la City. Uh -huh. quizás, quizás hay un sistema o dos que son de Forex, que son como propios, que, pero también en el fondo se basarían un poco en la idea del RSI2, o sea, que es algo que en el fondo también hemos sacado de la City. Uh -huh. Y la verdad es que el, bueno... El riesgo es bastante alto porque para me di cuenta, cuando empecé el primer mes y el segundo mes lo tenía bastante bajo, o sea, digamos, algo más realista diría yo Ajá. dentro del, del mundo convencional, pero me di cuenta que la gente, no sé, aplicaba mucho riesgo y entonces, claro, tenía unos porcentajes muy altos. Y entonces dije, si lo mantenemos así, va a ser imposible estar en las posiciones de arriba. Y dije, bueno, va, voy a subirlo. Lo subí al doble, o sea, el doble de lo que tenía al principio, y dije, vamos a ver cómo va la cosa. Quizás es un suicidio, pero bueno, parece que los últimos meses, o sea, los tres, dos últimos meses ha ido muy bien. Y por eso, bueno, un siete y pico y un seis y pico en los dos últimos meses, y por eso me coloqué arriba en, en, en el último mes. Aunque he de decir que los últimos días sufrí también, porque pegó una baja interesante. Luego se recuperó, pero bien, bien. Al final. ¿Cómo tienes el multiplicador? ¿Por cuánto te multiplica el riesgo el VAR? Pues ha ido, ha ido variando bastante, la verdad. O sea, el, al principio, bueno, el primer mes me sorprendió mucho porque hizo como una multiplicación exagerada. O sea, no sé cuánto me lo multiplicó igual por 4 o así, porque no uh -huh. hice casi un 5%, pero en mi cuenta igual hice un 1 o algo así. Luego, durante la, los dos, tres últimos meses, ha estado en torno al 1,60%. Ha ido bajando progresivamente. Y ahora que el último mes, es decir, agosto, los últimos días han sido catastróficos, también hay que decirlo, pues ahora ha bajado aún más. Está en torno a 1,10, creo, ahora. Vale, vale. ¿Cuánto tienes acumulado, Prox, a día de hoy? Eh, ¿De qué? De... En total, en, en el Darwin. El porcentaje de rentabilidad, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Pues ahora ya ha bajado como a 15%. Llegó a estar en 20%, pero es que este mes está en menos 5%. Vale, pues vas fuerte, ¿no? Vas... Sí, sí, era, era. Ya estaba contemplado, o sea, pero la verdad es que no estoy tan acostumbrado a, a sufrir así, pero bueno. <laughs> claro, estereos... cuando va bien, cuando va bien, chute, chute de dopamina, ¿no? Pero cuando va mal. <laughs> Exacto. ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, bueno, eh, al final. Eh, es algo que es una decisión que hay que tomar antes de ni, ni de lo positivo ni de lo negativo, es decir, cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir y a partir de ahí, pues, eh, tomar responsabilidad. ¿no? Lo bueno es que aquí al final, pues, oye, pues es una cuenta que, que en el peor de los casos, pues, eh, obviamente, eh, siempre prima, pues, lo que decimos siempre, hacer tras récord y todo esto, pero siempre puedas tener como tu cuenta principal, donde tengas tu capital. Y sea más conservador, ¿no? Por lo menos en mi caso es así. Y, y luego ya, pues, eh, tener el Darwin X0 eh, Darwin como para esa otra parte de si quieres meter un poco más de riesgo, quieres meter más sistemas, este tipo de cosas que, que se pueden hacer, ¿no? Bien, eh, ¿cómo haces desde que...? ¿Cómo montas el portfolio, Aprox, en tu caso? Porque al final eh, utilizamos... Eh, creo que utilizas la misma metodología, pero... pero cada persona, cada persona tiene su, su personalidad y por lo tanto le da su toque, ¿no? También, ¿no? Porque tú puedes decir, vale, lo hacemos así, lo hacemos asado, pero luego cada persona dice, vale, pero yo prefiero meter un poco más de divisa, yo prefiero meter un poco más de índice, me gusta más este sistema que el otro, eh, por este y por otro, o me gusta, o quiero meter más sistemas o menos sistemas. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo tienes perfilado y, y por qué, no? Pues, a ver, la mayoría de sistemas diría que son en índices. Uh -huh. Y luego tengo también, eh, digamos, no estoy seguro sobre los números, pero igual hay como 10 sistemas que trabajan en, la, en Forex, en la, sobre todo en la pauta de la libra. Uh -huh. Y luego tengo eh, el resto, hasta ahora creo que hay 38 sistemas en Darwin X0. El resto son principalmente en índices, en diferentes pautas. Lo claro. que hay muchos que son la misma idea, pero eh, que están descorrelacionados, que eso es algo sí, que me llama bastante. Está. Sí, exacto. Es posible que tengas flotante ahora, ¿no? Sí, supongo la libra, que. Bast... ¿no? Bastante malo. Sí, claro, ha pegado una subida hoy brutal, ¿no? O sea, bueno, ha habido no, noticias. No, ahora, ahora, estaba, ahora estaba corrigiendo un poco. Eh, sí, ha salido datos de. Han subido tipos, entonces uh -huh. todo eso ha movido bastante, pero. Las divisas tienen algo y la mayoría de activos y es que mmm, hay mucha reversión también o sea que hay, hay que o sea, además son en diario la gran mayoría entonces se necesitan varios días y al final hacen a veces hacen sufrir un poco hasta que hasta que llega objetivo y pero pero bueno está bien está bien yo estoy sincronizado con tu con tu operativa por lo que veo <laughs> o sea que sí. bien yo había, había mirado tu cero hoy también y he visto que también estábamos parecidos. Sí, Bien. sí, sí. El cero sí. Yo voy, bueno, el cero tengo muchos sistemas, no tengo solo de la pauta, tengo muchísimos sistemas, de hecho incorporé más eh, y, y en el Darwin principal voy mucho más tranquilo. O sea, al final siempre lo que digo siempre, tengo el, el Darwin a cero para incubar, pero para incubar con sistemas que normalmente siempre vemos, o sea que, que, que bien. Eh, próximamente vamos a ver una pauta nueva, por lo tanto, va, va a ser más de, más de correlación también. Eh, te okay. iba a decir una pregunta: ¿cuántos sí. sistemas tienes tú actualmente en tu Darwin principal? En mi Darwin principal tengo mm. eh, 14 sistemas. 14. 14 sistemas. Vale. Sí, sí. O sea, es que no, o sea, estaba pensando, pero sí, 14 sistemas. De hecho, mm -hmm. lo tengo aquí en la otra pestaña y 8, eh, sí, 14 sistemas. Perfecto. Luego en el otro tengo como eh, 60, ¿sabes? En plan. Sí, sí, tengo, tengo mucho. Yeah. Pero ahí voy a fuego, me da igual, ¿sabes? Que al final... yeah. Sí, sí. Que también va muy bien. Quiero decir que, que este mes todavía queda, pero, eh, por ejemplo, el mes pasado eh, también se cerró bien. Eh, y los últimos 3-4, o sea, llevan como tercer mes consecutivo eh, cogiendo asignación y lleva como, creo que estoy en 170 y algo 175, 165 mm. no me acuerdo de, de asignación pero 165.000 euros 175.000 euros, no, no recuerdo sí. ¿Que en tu caso, ¿cuánto te dieron por quedar cuarto? ¿Que no recuerdo eh, creo que 115.000 que se suman a los 70.000 del mes anterior entonces ahora ah. estoy en 185.000 va, está bien el problema, bueno, el problema, el, 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 el concepto al final es que tienes que, no te puedes relajar ni un mes, ¿sabes? Para recibir bien de pasta, porque en el momento que un mes baja, eh, ya te, te, te penaliza, porque lo que pasa con, con la marca de agua es que tú vas a o sea, vas recibiendo capital y a medida que vas recibiendo capital, eh, va subiendo, va subiendo lo que tú tienes bajo gestión. Entonces, eh, si el último mes pierdes, eh, pierdes con, cuando tienes más dinero, entonces pierdes más cantidad, ¿vale? Sí. Entonces tienes que ir ganando constantemente para por lo menos hacer buenos retiros y, sí. y bueno, pues ya se verá. Al final, en una gota pues se enganchará bien. O sea, al final, José María también había pillado el otro día un retiro sí. de, de 500 y pico, o sea, que, que, que al final es, es ir sumando, ¿no? Ok, eh, ¿cómo, o sea, lo haces con, entonces, eh, lo haces con el one, ¿no? Eh, tu desarrollo y lo, lo metes en, en MetaTrader, ¿Entiendo? Así es, sí. ¿Tienes alguna otra operativa aparte de, de, de algún acero? Pues bueno, a raíz de, porque no sé si te acuerdas, sí, seguro que te acuerdas, yo tenía un Darwin clásico que me fue bastante bien el año pasado, hice un 10%, pero mm -hmm. este mes, en marzo, hice una cagada muy gorda y lo suicidé prácticamente, ¿no? Porque me hizo un, a ver, lo podría haber mantenido, pero... Sí. Cometí un error en, en uno de los sistemas, se me, se me fue mucho, me hizo un menos 6%, me entró un poco la no sé, las ganas de reiniciar todo ahora que sabía más y tal, y entonces lo eliminé. Entonces, uh -huh. como me había quedado sin Darwin principal, mi idea fue, con cero, crear un portfolio que más o menos funcionase correctamente, y ahora que habían pasado, pues ya creo que tres o cuatro meses en cero, que estaba yendo bastante bien, he replicado el portfolio de cero en un Darwin real, eh, bueno, clásico, sin o sea, con menos riesgo. Vale. Y, y esa es de momento toda mi operativa. O sea, no vale. tengo nada más. Me gustaría darle a los futuros, pero mmm, no sé, veo dificultades, sobre todo a la hora de, a la hora de gestionar el margen y tal. Bueno, nos, sistemas... mataremos, nos mataremos con eso próximamente, nos mataremos con eso. Eh, y seguramente vas a ver que que se puede de hecho vamos a ver también lo que cómo, cómo podemos gestionarlo dentro de Darwinex si vienen novedades para, para que sea mucho más accesible porque es verdad que con una cuenta de futuros eh, tal y como la tengo yo por ejemplo planteada ahora pues hace falta más, más capital vale porque como tú dices aunque puedas operar micro y tal pero no es o sea se necesita más, más capital que, que una cuenta por ejemplo de Darwinex y una cuenta de CCDS. pero bueno una vez que ya tienes el expertise eh, en tu cuenta de de CFDS, es replicar una cuenta de futuros eh, no te voy a decir que es súper fácil pero es mucho más fácil porque ya tienes toda la metodología y es simplemente eh, saber las peculiaridades que tienen los futuros y adaptarlo y ya está o sea que eso, eso seguramente lo vas a llevar bien pero está bien sí. que vayas como paso a paso eh, primero está centrado en esto eh, yo soy muy de poner foco o sea primero esto cuando se tienen resultados y vaya como un producto automático metemos otra cosa porque si no luego hay que supervisar cosas hay que hacer y no te da. O sea, no, como que al final te agobias y es mejor ir haciendo así, paso a paso, por mucho que sea algorítmico, está bien que sea así. ¿Cómo lo llevas tú en tu caso, por ejemplo, con el trabajo? ¿Lo, lo compatibilizas bien o te, o te cuesta llevarlo? No, lo llevo bien. O sea, a ver, yo la verdad es que también eh, trabajo desde la oficina ahora mismo solo dos días y entonces trabajo desde casa tres días. Entonces, el hecho de estar en casa tres días también me ayuda a tener los dos ordenadores, digamos. En paralelo, y entonces podría ir, o sea, voy viendo lo que van haciendo los sistemas, pero evidentemente, o sea, no, no interfiero ni nada, solo veo lo que hacen y tal. Y, o sea, durante el día también lo que hago a veces es eh, dejo programado Strategy One para que haga sus cosas. Y, y me centro más en el trabajo, evidentemente. Pero mm -hmm. sí, no, o sea, muy bien. O sea, no, no me supone ningún tipo de estrés extra ni nada. Solo el tiempo que requiere, pues, claro, ponerte a hacer las tareas y tal. Vale, y, y el, el cambio este de, de discrecional a algorítmico, eh, ¿te supuso cambio de chip? ¿O, te, o, te, o sea, te costó trabajo? Porque al final, como estamos acostumbrados a que. Ves los gráficos y piensas, hostia, esto va a subir, esto va a bajar, no sé qué. Y luego el sistema a lo mejor te mete un corto cuando, cuando normalmente la cabeza te dice que es un largo y al contrario, eh, ¿te costó o, o simplemente te intentabas aislar y ya está? Pues la verdad es que es algo que aún me sigue costando un poco. O sea, porque como, como te digo, como estoy en casa y puedo ir mirando, pues siempre voy mirando en paralelo en otra pantalla, voy mirando gráficos. O sea, eso no lo he superado del todo. Pero, pero bueno, o sea, también el hecho de. O sea, también me gustaría. No lo estoy haciendo, ¿eh? Pero si tuviera tiempo, no descartaría volver a operar incluso en manual, ¿sabes? O sea, creo que se, se podría compatibilizar. Mm. No, pon, no pondría sí. mucho dinero en manual porque no confío mucho en mí en ese sentido, pero quiero decir, eh, es algo que me gusta también. O sea, no. Por eso quizás me cuesta despegarme, no lo sé, no lo sé. Pero evidentemente, cuando voy a la oficina, es algo más. O sea, no, dejo totalmente todo de lado y, y no miro nada. Y cuando llegas a casa, pues echas un ojo a ver cómo ha ido todo y tal. Pero mucho mejor, echar, ¿eh? A veces me va mucho mejor, sí, sí, es porque se pasa mal cuando estás ahí mirando todo el tiempo. Se pasa mal. Eh, o sea, yo lo que pienso es que eh, muchos sentimientos te los metes tú por mirar en exceso. O sea, si tienes ese desapego de decir... Ya está, ¿sabes? Está todo configurado, ya está. Es mucho mejor porque va a haber momentos en los que tengas un flotante negativo y si no lo han mirado, pues eso que te eso evita, eso que evita, ¿sabes? <laughs> Incluso cuando tienes un flotante positivo que luego revierte y a lo mejor se queda plano, eh, la, la, la posibilidad de tu cabeza de decir, te, o sea, joder, ha estado un positivo y ahora está otra vez plano, no sé qué, tal, no sé qué, también te lo podrías haber evitado, ¿sabes? Porque sí. al final, eh, ¿sabes? Y, y dejas que los sistemas se vayan ejecutando y ya está. Yo siempre digo que cuando una persona está ocupada, o no. tiene esa parte de lo dejo como segundo plano, tiene mucha más probabilidad de irle bien que una persona que está constantemente mirando lo que hace el mercado, lo que pasa y sí. todo esto, porque eh, tiene que ser muy frío para nunca meter la mano, ¿sabes? Tiene que tener como cortafuegos. Y el cortafuegos número uno que yo recomiendo ya desde aquí es no, no tener instalado Metatrader en el móvil, ¿sabes? Sí. No, la verdad es que creo que eso sí que debería mejorarlo, porque yo me he dado cuenta que últimamente estoy un poco. Puedo, creo que sí, o sea, estoy obsesionado un poco, ¿sabes? Estoy constantemente mirando ahí cómo va la, el mes también, y tal. También un poco porque como te has metido ahí en el ranking, ¿no? Yo creo que eso también hace que, que estés como más picado ahí en plan, hostia, a ver, qué, a ver si este mes está no sé qué, lo cual no, lo cual no, no es positivo también, pero teniendo esa parte de, ok eh, luego ya, por ejemplo este mes, pues eh, ya te, te, eh, veremos cómo, cómo cierra, ¿no? Pero como que al final todo va como en, oscilando, ¿no? Al final, y, y yo creo que al final sobrevivir que más va dejando el tiempo y, y ya hasta que se va desapegando un poco porque mmm, o sea, al final, si, si no hacen ninguna cagada, si no hacen nada por, por ahí, por el, por el camino, es mucho más probable que, que vaya sobreviviendo porque los sistemas al final mmm, por H por no, B no explotan cosas súper agresivas, no, no hacen scalping, no hacen, no hacen nada de eso, ¿no? Entonces, ¿hay algo que estés investigando tú por tu, por tu cuenta, alguna pauta o algo que estés investigando o que tengas ahí entre ceja y ceja? Pues sinceramente ahora mismo no. O sea, vale. me, estaba, me estaba leyendo el libro que ya ni me acuerdo del nombre ahora mismo, que comentasteis en, en el grupo no hace mucho, pero lo abandoné un poco. ¿El de el... Kevin, ¿va a ser? Mm, Kevin Creo David? que no. No ah, sé, el de 30 estaba? sistemas automatizados, algo así. Pero bueno, mm. da igual. O sea, ahí vi algunas ideas que quizás se podrían, pero no, no he hecho nada por mi cuenta, la verdad. Últimamente no estoy haciendo nada. Lo que sí que me, lo que me llamó la atención es que eh, tuvimos, bueno, o sea, hicimos como una reunión tú y yo hace bastante tiempo mm. ya eh, para revisar mi portfolio de entonces. Mm. Y se basaba principalmente en, en una idea que había visto yo por ahí. Que precisamente es la de la Libra. Y luego en la City hicimos la de la Libra, mejor hecha, evidentemente. Entonces dije, hostia, es, es, es la misma pauta que, que, ¿Sí? que se basaba mi portfolio en aquel momento. Y sí, fue sí, gracioso. Sí. sí, 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 sí. De hecho, bueno, esa pauta se eh, ha sacado un libro que lleva como. Tiene un fuera de muestra de seis años o ocho años, creo. Y. y, y... Y un y un backtest de 20, 20 años o así. También es verdad, hay que decir que como al final opera poquito hace pocos trades, ¿vale? Pues eh, prima mucho que tenga que tenga tanto tanto tiempo. Pero sí, al final lo que hacemos dentro de la City es eh, tirar ideas entre unos y otros, y a partir de ahí sale una pauta. Eh, que, que obviamente ya está investigada y que está publicada y todo esto. Eh, pero por ejemplo, si alguien me dice, ¿no? Pues eh, el mes pasado, oye, pues. Estaría bien que buscásemos algo para reversión en Forex, ¿no? Pues, por ponerte un ejemplo. Pues seguramente en los próximos meses hay una pauta de reversión en Forex para para publicar. ¿Sabes? Sí. Si alguien dice, por ejemplo, la, la nueva pauta que va a haber el próximo mes, es la de... ...la del indicador IBS, que ya lo adelanto por aquí... ...porque cuando se publique el podcast ya estará... ...ya estará, <laughs> ya estará la, la pauta por ahí... ...entonces... Eh, ...esos son... ...va a ir orientado a, a índices... Y, ...y de ahí se pueden sacar también bastantes trades... ...que, que, que también... ...que son de reversión y que van, que van bastante bien... ...entonces... ...al final lo que queremos hacer... ...y donde vamos también es un poco a que... ...cada mes eh, haya un nuevo patrón... ...y, que, y dar todas las herramientas posibles para que tengas un montón de opciones para crear sistemas. Es decir, tengo, no sé, pues el día de mañana, pues tengo 30 patrones y yo de estos 30 patrones me siento más cómodo con este, con este y con este y con estos son los que, los que aplico y el resto a lo mejor o los tengo incubando o los tengo en, en yo qué sé, eh, la recámara y sabes que tienes muchas herramientas. Yo creo que al final ese es el camino, tener muchas herramientas para para poder tú luego batallar el día a día. Sí, una, una cosa que bueno me has hecho la pregunta anterior sobre si tenía algo entre ceja y sí. ceja que quisiera tal en realidad o sea no tengo nada muy específico pero sí que es cierto que últimamente estaba intentando porque tenía un par de buenos sistemas en cortos en el oro en los lunes pero últimamente me estaban yendo muy mal o sea no sé si es que era parte de pero bueno que yo ya me empecé a poner nervioso porque llevaba una esa que... pauta no está en la City no 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 está. Ahora, eso es... en... Pero ahora, ahora estaba, o sea, en los últimos días había dicho: Venga, voy a probar a ver si me salen sistemas mejores en cortos en los lunes. Y eso lo había estado mirando. Y luego también, en relación con el último directo que hiciste de Buy on Tuesday, creo que, que se llama, o sí. sí, ¿no? pues había, bueno, he probado lo típico en Nasdaq y en, y en el Dow Jones, pero también eh, estaba un poco encaparrado en sacar algún sistema en el índice japonés. Que ahora en Darwin X lo han hecho micro también. Sí, y... sí, en sí exacto. Pero con el Bion Tuesday no me salió nada. Entonces, eh, lo próximo que quería mirar era ver si me sale algún sistema a final de mes o algo así en el índice japonés. Hay mejores sistemas para el índice japonés que podemos ver. Pero la última vez que testé, te eh, lo que me echaba para atrás un poco era la calidad de la data y el spread, creo que era, ¿eh? No, no no recuerdo bien, pero por lo menos en real era así. O sea, era como el spread y la calidad de la data para el CFD, ¿vale? Porque el Nikkei al final también eh, operándolo no, no tiene la misma liquidez que tienen, por ejemplo, los índices como el SP, el Nasdaq, que son muy buenos, por ejemplo, también dentro de, de X, porque tienen mucha liquidez y y también tienen muy buenas condiciones también para el CFD entonces sí. va muy bien entonces eso también hay que son cosas a tener en cuenta y, sí. y luego las operativas son importantes pero bueno podemos buscar algo también para, para el Nikkei y si vemos que se comporta bien en CFD pues eh, miraremos de tirarlo para adelante claro que sí sí bueno a ver quien dice el Nikkei dice cualquier otro índice no sé por qué me dio por ese pero vamos que podría ser cualquier otro que no fueran los típicos americanos sí sí eh, está bien también, claro que sí eh, ¿cómo haces para ¿cuántos cuánto riesgos asumes por operación? y así, bueno ¿cuántos riesgos asumes por operación? ¿y cómo, cómo gestionas un poco el riesgo? ¿no? pues el riesgo es fijo, cantidad fija por cada operación y lo que hago es eh, tengo un total de riesgo que yo creo que puede asumir el portfolio y entonces lo divido entre los diferentes sistemas uh -huh. eh, la verdad es que no lo estoy optimizando como debería porque estoy asignándole las mismas cantidades a todos los sistemas, o sea, no tengo en cuenta si un sistema opera más que otro. Eso soy consciente que no lo estoy haciendo bien, pero bueno, o sea, como lo como lo testé así y así parecía que funcionaba bastante bien, lo, de momento lo tengo así, pero soy soy consciente que eso habría que mejorarlo. Sí, corre, o sea, cobra mayor importancia cuando el capital por operación es mayor, como por ejemplo en una cuenta de 100.000, eh, el equilibrio en el portfolio, pues es, es más importante que no, a lo mejor una cuenta de 10.000, que al final las variaciones van a ser mínimas, porque entre meter un micro lote a lo mejor, o, o a lo mejor es que ni siquiera cambia, porque como hay tantas pequeñas variaciones, sabes, que, que a lo mejor no da ni siquiera para, para, para cambiar de dos micro lotes a tres, ¿sabes? Entonces se quedan dos, entonces sí. no, no hay sí. tanta diferencia, ¿vale? Sí. Ok, eh, entonces, eh, el futuro, o sea, los próximos meses, ¿hay algo que quieras cambiar o que quieras hacer o que tengas en mente y que digas, ostras, pues me gustaría hacer esto, meter más sistemas, eh, meter alguna alguna mejora o algo diferente? O por ahora quieras simplemente mantener, ver cómo evoluciona? Bueno, esa pregunta es muy eh, golosa, digamos. Claro, sí, me gustaría mejorar muchas cosas, supongo, ¿no? Pero solo con que se mantuviese así, tal y como hay últimamente, yo estaría contento. <laughs> Sí, pero bueno, eh, hay dos eh, líneas siempre en la operativa y una es como la de investigación y otra es la de, la de investigación y desarrollo y la otra es de aplicación. La aplicación en el término académico, tal y como la tenemos planteada, es bastante sencilla. Por al final es aplicar y, y ya está. A, si te, a lo mejor algún día tienes algún problema con el servidor y tal, pero no sé, eso es eso lo normal. Eh, y supervisar pero la de como crear nuevos sistemas y tal, pues eh, obviamente en mi caso sí que es la que más demanda. Eh, sí. Pero, eh, bueno, que yo también eh, soy partidario de que si tienes un sistema eh, o una cesta de sistemas, como por ejemplo es tu caso, que ya explotan diferentes patrones, está bien, no, no hace falta, simplemente si quieres meter más el día de mañana, ok, pero no hace falta tampoco sesionarse con meter muchísimos sistemas, porque no por meter mucho más sistemas te va a ir mejor, ¿sabes? No, no, no tiene por qué. Yo, por ejemplo, en el, en el en, en cero lo hago así, pero como una manera de incubar, no, no con el propósito de que me va a ir mejor porque hagas eso. De hecho, te puede ir bastante mejor o te puede ir bastante peor, ¿sabes? Pero es que aquí el objetivo no es gestionar en cero, ¿no? Entonces, en, ya en, en el principal, fíjate que tengo 14 sistemas porque yo aquí lo que busco no es tanto tener muchísimos sistemas, sino tener sistemas diferentes que vayan sincronizados un poco y que al final no tengan tampoco demasiado riesgo y, y que vaya tranquilo. ¿no? Entonces, mm, es sí. un poco también, por eso siempre te pregunto un poco por, por cómo lo tienes planteado, porque cada persona pues, puede tener un foco diferente. O sea, a lo mejor hay alguien que quiere hacer una cuenta de fondeo con sistemas y mete muchos sistemas y va a fuego, ¿sabes? Mm, sí. Eh has dicho algo que me, ha, me venía algo y ahora sí me acaba de ir. Nah, no te preocupes. Típico. No te preocupes, no te preocupes. Luego, luego, aparecerá, luego aparecerá. Sí. Vale. Eh, en cuanto a formación de técnico algorítmico, eh, o sea, ¿has hecho algo más que lo, que, que lo de la city y, y lo de Studio? ¿Has hecho algo más así en plan eh, sobre esto? Porque tienes un perfil también técnico. Eh, ¿te, ¿Te has metido con algo o simplemente has seguido como los pasos y... No, real, realmente aparte de, de La City no he hecho realmente nada. O sea, uh -huh. mmm, a ver, me he leído algún libro, pero bueno, y he seguido algún que otro canal también en YouTube interesante, sobre todo en inglés, uh -huh. pero ya está. O sea, realmente como trabajo de verdad es solo La City, no, no he tenido vale. otro tipo de formación. ¿Cómo te gustaría verte en el futuro? O sea, en plan, ¿cómo te gustaría verte? O sea, ¿cómo, cómo, te, cómo crees que te sentirías cómodo? ¿Sabes? Como Tu situación como ideal, de decir, hostia, me gustaría verme así, ¿sabes? En plan, con mi trabajo, con el que tengo ahora y simplemente, pues, que esto me reporte algo y que sea más o menos estable, o me gustaría el día de mañana enfocarme un poco más a esto. ¿Cómo, cómo lo quieres sí. llevar? A ver, pues, la verdad, siendo muy sincero, y sé que es muy utópico. A mí me gustaría poder dedicarme a esto, o al menos dentro de este mundo, uh, y dejar, digamos, el trabajo convencional que tengo. Sé que esto es poco realista y muy difícil, evidentemente, pero bueno, digamos que como sueño ese, ese podría ser. O sea, gestionar mi propio capital y si ser gestionar el de terceros a través de Darwinx u otras plataformas, pues eso sería genial o ideal. Pero bueno, evidentemente sé que eso es muy difícil. Uh -huh. Luego también, por supuesto, el, el tema de las empresas de fondeo es un tema que siempre está ahí porque es muy, también muy atractivo, aunque todos sabemos lo que hay detrás en el fondo. Uh -huh. Pero ahora también, ahora que han, bueno, seguro que lo sabes, que han retirado el límite de tiempo para sí. las principales, las más. Sí. Pues eso también ahora me ha despertado ahí el gusanillo de: ¿y si consigo unas cuantas cuentas de estas, qué uh -huh. podría pasar? Pero bueno, bueno esa, eso... es una ventaja que siempre puedes ahí eh, optar por eh, por replicar tu, tu operativa ahí, eso sea, al final, eh, sí. eso está ahí, eso está ahí siempre. Eh, ok, pues eh, algún libro que recomiendes o algún recurso, o sea, algún, algo que recomiendas que te hayas leído y hayas dicho, ostras pues esto me ha ayudado bastante y lo recomiendo leérselo a quien sea y que te, que te haya cambiado un poco el chip. Pues, pero de trading o de cualquier de otra... Bueno, de trading o cualquier cosa que a lo mejor esté relacionada con el trading y que te haya servido porque lo has extrapolado un poco, ¿no? Sí. Pues a ver, el libro que más me... Bueno, no me he leído muchos de trading, siendo muy sincero. Pero el de Larry Williams, que ahora no recuerdo el nombre del libro. Eh, ese los fue... secretos, para, o sea, secretos para ganar sí. dinero a largo plazo, ¿no? Sí, secretos a corto plazo para, para ganar dinero. Bueno, a largo plazo, sí. Al revés, al revés. Pero sí, vale. Sí. Ese, sí, me parece bastante interesante. Ese ha sido el que me he leído más en detalle, porque luego algunos otros los he cogido, he ido leyendo trozos y no te acaban de enganchar. Es muy interesante ese libro, cómo mezcla el chartismo con cosas de backtest, ¿eh? de decir, ostras, pues mira esto, por ejemplo, una barra que cierra por, el, por encima del máximo y que también supera el mínimo y te hace tu backtest, no sé qué o es. Sea, a, a mí me gustó también ese libro en su día porque es como cosas que tú has leído siempre, eh, cómo, te la, cómo te la baja a tierra y te dice, esto sí, esto no. ¿sabes? Sí. Ah, está, está guay. Típico de RSI2 también. Yo sí. creo que es un libro que para alguien que está comenzando en en el trading con backtest, ya no tiene ni por qué ser algorítmico, creo que, que está muy bien, porque <laughs> te va como dando ejemplos. Ok, eh, bueno, pues dime, eh, vamos a ir terminando, eh, dime eh, una habilidad, eh, que siempre lo pregunto, <laughs> una, una habilidad <laughs> que te gustaría aprender que todavía no, no, no tienes, ¿no? Bueno, esto de ver tus podcasts, ya, ya había visto que lo preguntas siempre, y de hecho ayer volviendo del trabajo de la oficina, eh, pasaba por allí, bueno, como por una zona que hay, que es como un puerto, digamos así, para, para veleros y cosas así, y estaba pensando, hostia, a mí en el fondo, si pudiera, o sea, si pudiera haber sido, porque ahora ya lo veo difícil, ¿no? Pero me hubiera gustado saber eh, navegar, en plan... Por mí mismo. O sea, siempre me han gustado los coches, las motos. Bueno, y tío, pero ahora es joven, tío. O sea, quiero decir. Ya, pero quiero decir, no me voy a poner a, no me voy a poner ahora a aprender a, a llevar un velero, pero que sí, que claro que podría ser posible. Podría, podría perfectamente, vamos. O sea, no, sí. no, 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 creo, no creo que hubiese ningún, ningún problema, ¿no? O sea, sí, navegar, ¿no? ¿Te gustaría, ¿no? Sí, me gustaría saber saber hacerlo. O sea, más que. Me refiero a autónomamente, o sea, el tener tu velero y decir, venga, va, pues me voy a, a la mar y, y hacer ahí lo que fuese. Pero bueno. Una sea, pregunta no... que nunca he hecho, pero que me, me está ocurriendo ahora es: imagínate que te caen, no sé, muchos millones para gestionar, muchos, o sea, muchos, da igual. No, no es un dinero, el dinero no es un problema. Y, y te puedes dedicar profesionalmente a ello. Eh, la parte del tiempo que te sobra, ¿a qué lo dedicarías? Es... a ver pues supongo que o sea gestionas ese dinero y luego aparte pues digamos en tu vida rutinaria a qué te sí, dedicarías no sí. pues no lo sé sinceramente me tendría que ver en esa situación pero supongo que tendría una rutina o sea me gustaría poder dedicarme tiempo por ejemplo a entrenar o sea ir al gimnasio tal tener una rutina bien estructurada y luego, evidentemente, viajar mucho. O sea, me gustaría poder viajar mucho. O sea, creo que es una buena manera de invertir ese, esos recursos que, que tendría. Vale, pues contestada. una pregunta que. Es complicada, ¿eh? Porque, claro, o sea, da pie para mucho, pero no sabes qué decir así en tan, sí, tan y que, corto. Pues, claro, y que, y que al final luego habría que gestionar eso. Pero bueno, eh, te lo he dicho más como la parte de. Oye, pues el tiempo no es un problema, tienes como la. la... La parte está resuelta, la parte laboral, y, y ver en qué en qué lo podría dedicar, que también, que también está bastante bien. Sí, pero bueno, de todas formas, gestionar eso también te haría tener que estar muy ahí, imagino, Hombre, porque sí, eh, sí. eso no se eh, gestiona te, solo. Te he dicho gestionar como <laughs> la parte de, eh, o sea, como la parte de, imagínate que te cae todo ese dinero y no tienes que, que, que no, no es un problema, ¿no? Pero di por hecho que gran parte igualmente la gestionarías porque si te cae mucho dinero, pues seguramente pues, si, si te gusta el trading, pues gran parte la, la, la gestionarías, ¿no? Hmm. Ah, okay. vale, yo, yo lo estaba, lo había pillado de otra forma, pensaba que era dinero de terceros a gestionar y que con eso te generaba unos rendimientos muy buenos para poder vivir de puta madre, pero tú decías en plan si te tocase la lotería o algo así. No, bueno, sí, a ver, da igual, eh, no, no da igual, pero quiero decir, eh, al final lo estabas diciendo como una parte de, vale, tienes mucho tiempo libre en tu día a hmm. día, ¿cómo, ¿cómo lo podrías utilizar? ¿Cómo te gustaría utilizarlo, simplemente? O sea... Eh, si tienes mucho o sea sé que si te estás gestionando obviamente no tendrías tanto tiempo libre pero sí que tendrías parte del tiempo que a lo mejor no estás usando ahora para trabajar por ejemplo no habría que bloquear otro vale pero, pero también cuando hay también ya tantos tanto, tanto capital pues se monta equipo y se hace se hace de otra manera no ya no es ¿sabes? No, no, no es uno solo. Ok, eh, pues quedó que queda bastante claro. Hemos hablado de eh, número, más o menos los sistemas que tienes, el riesgo, eh, el proceso. Es verdad que a lo mejor hemos tocado menos temas que en otras eh, situaciones porque como, o sea, estoy un poco secado porque yo conozco to todo lo que, sí. <laughs> lo, que, lo que haces, ¿vale? Entonces, eh, hay cosas como, por ejemplo, test que eh, usas, como test de Monte Carlo, test de... de permutación de parámetros, eh, que también eh, sé que lo, que lo utilizará seguro. Hemos visto, bueno, el tema de, de montar el portfolio, pues la correlación, eh, seguramente la usas también, ¿no? Sí. Para, para los bien. sistemas. Eh, o sea, ¿en qué activos operan también? Creo que ha quedado bastante claro. Tu perfil también, que vienes un perfil técnico, que también está, en, eh, está fuera, está en Finlandia. Eh, o sea, bien adaptado, además, porque si lleva seis, seis años, porque lleva ya, ya, ya está totalmente adaptado. ¿Te gustaría volver a España? no te he preguntado? Eh, la verdad es que sí, y últimamente mmm, lo pienso más que antes. O sea, hasta hace poco mmm, me daba igual seguir aquí indefinidamente, pero ahora empiezo a pensar que sí que me gustaría volver. ¿Algo más que quieras decir para, para finalizar? No, la verdad no sé, no se me ocurre nada. Tendría muchas preguntas, pero ahora mismo no. No me vale. viene ninguna, ya ya, ya abusaré un poco más de ti próximamente. Nada, ya, ya hablaremos también dentro de, de los directos de, de la City. Eh, nada más, eh, por mi parte, gracias por pasarte por aquí a compartir tu, tu experiencia. Esperamos que, que la cosa siga de bien en, en los próximos meses iremos eh, viendo, ¿vale? Abrazo. Vale, muy aquí. bien. Muchas gracias a ti, Rubén, por invitarme. Otro gracias. abrazo para ti. Venga, hasta luego.